Nuestro viaje de investigación, donde vamos a ir investigando casos, contando leyendas, contando historias de las zonas. Hoy nos dirigimos, Hugo y yo solitos, a esta investigación, a esta conexión. Hemos decidido venir solos porque vamos a tocar un tema un tanto escabroso y bueno, nos dirigimos a un pueblo de Guadalajara. Los datos que vamos a dar son datos mínimos, porque tampoco queremos difundir por respeto a familiares. Simplemente me gustaría haceros llegar que la mediunidad no solamente es para trabajar con el mundo invisible, los espíritus, como queráis llamar esa parte, ¿no?, de conexión, sino también para escuchar a todo aquel espíritu, ¿no?, que nos llama, en este caso, para que movamos un poco la historia a través de datos, trabajemos esas conexiones, oigamos la historia y simplemente con escuchar, al igual que nos gusta que nos escuchen a todos los seres encarnados, hacemos que esa línea se mantenga en una vibración relajante, ¿no? Esa línea de conexión al mundo del más allá, al mundo invisible, etcétera, etcétera. Dice, estoy cansado de caminar. Siento una ligera presión en la zona de la garganta y en el pecho, como cuando alguien tiene ansiedad, pero acompaña también de repente de taquicardias, como si se estuviera moviendo muy rápido, de un lado para otro, moviendo muy rápido, moviendo muy rápido. Parece como si estuviera escondiéndose. Dice, parece ser que todo el mundo lo sabía. No me gustaba que hablaran de ello. Él siempre me miraba con agrado. Siempre quería que le acompañara a los sitios. Tenía que coger el coche. Bajábamos allí, al sitio donde él podía tomarse una caña, mientras yo estaba viendo la tele y veía como todo el mundo jugaba a la máquina de ese sitio. Yo intentaba a veces colaba, a veces no. No entendía el enfrentamiento que había entre ellos dos. Por eso me iba con él. Él hacía que todo resultara más fácil. Hasta que me dijo que no podía ser más, porque yo quería irme de aquí. Me estaba secando, veía todo seco. Estaba todo tan seco. Yo me quería ir y él al principio me prometió que sí, luego que no. Aquel día fue terrible. Yo no podía más con la presión de casa, con la presión de allí, de entre todos mis compañeros. Ese día hubiera sido el perfecto para podernos haber ido a un sitio
donde muchas veces hablábamos. Yo no podía con ella, hacía la vida imposible, todas las mañanas lo mismo, siempre quejándose de él, siempre poniéndome a mí por medio, siempre diciendo cómo me parecía él, siempre de un lado para otro, para pedir dinero, para decirle que me comprara las cosas. Dice, no estoy culpando a nadie. Yo siempre quería escuchar el ruido para evadirme del otro ruido. Pero aquel día después de estar con él, pensé dirigirme a otro sitio. Estaba todo muy seco y pude pasar. Era fácil colarse. Muchos de nosotros ya lo habíamos hecho. Era un sitio muy bueno para poder estar fumándonos los cigarrillos. Aquel día todo se volvió más seco. Y yo tenía partido el corazón. Yo tenía partido el corazón por él. Yo tenía partido el corazón por las burlas, las amenazas. Yo tenía partido el corazón por ver a mi padre de vez en cuando. Yo se lo dije a él. De palabra, que si él no venía, yo terminaría poniendo fin a mi vida. Y así fue. Sube dos pasos, tres, simplemente un simple movimiento en el borde. Un simple movimiento de talón, perder el equilibrio, sentir como perdí el equilibrio y dejar que el agua me destruya.